Es la fuerza del caudal del río Rímac arrastrando el cuerpo de un hombre de 61 años. Las personas que se encontraban a la altura del puente Trujillo alertaron a los agentes de la División de Emergencia Lima Centro. Fue identificado como Pedro Anselmo Moreno Jaramillo, quien fue arrastrado hasta unas rocas en medio del río Rímac, en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Santa Rosa en el Callao. La crecida del río dificultó el trabajo de los rescatistas, quienes atados con sogas y con una camilla pudieron recuperar el cadáver del padre de familia de 4 hijos. Su hermana comentó que habló con él en la mañana. No, él ha salido en la mañana de la casa, no es que él ha desaparecido, nada. No, lo que no sé qué es lo que ha pasado. Él estaba bien, no tenía nada. Agregó que trabajaba en el centro de Lima. Él trabajaba en el centro de Lima. De seguridad, él ha trabajado de seguridad. Por su parte, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad del Callao, coronel Héctor Tarrillo Díaz, aseguró que continuarán con las investigaciones. Investigaremos con esto, con la unidad especializada, para determinar cuál es el móvil de la situación actual de esa persona. El cuerpo de Pedro Anselmo Moreno Jaramillo fue trasladado a la morgue del Callao.